¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, bienvenidas a un vlog. Chicas, pues ya vieron que ya desayunamos. Hoy tengo visita. Mis papás se vinieron a quedar toda esta semana a la casa, así que pues la estoy pasando bien. Nada más que pues quería como platicarles un poquito de lo que ha estado pasando conmigo. Pues ya ven, ya vivimos aquí en mi casa, ya tengo un mes viviendo, exactamente tengo un mes, pero no nos hemos como que podido acomodar bien. No he encontrado lugar para las niñas en la escuela. Las maestras me han estado mandando las tareas, así que hacemos tareas por línea. Pues yo estoy contenta en mi casa. Yo estoy bien contenta en mi casa, pero mi esposo sí le ha costado trabajo adaptarse aquí, porque pues él, su trabajo estaba donde vivíamos. A él se le acomodaba más ahí porque tenía todo cerca. Y de aquí donde vivimos a donde vivíamos antes, sí son como 40 minutos. Y si hay tráfico, pues imagínense. Así que pues él sí ha estado como que, híjoles, pues él extraña su casita. Él extraña donde nosotros vivíamos. Así que pues hoy ya estamos ya a mediados de enero, chicas, y no les he podido grabar limpiezas porque no me he podido acomodar. En serio, se los juro que hemos andado paseándonos y luego pues yo estoy como preocupada por la escuela, porque hoy me marcaron, precisamente hoy me marcó la directora del kinder, porque nada más hay lugar para María Fernanda, nada más hay lugar para tercero, primero no hay en estas escuelas, así que Valentina pues va a perder, como quien dice, pues este tiempo que estuvo yendo a clases. Ah, les decía que ya me marcaron del kinder de María Fernanda, pero es en la tarde. A mí no me gustan las escuelas en la tarde, siento que pierdo el tiempo. Si de por sí soy floja para levantarme temprano, imagínense teniéndolas en la escuela en la tarde, pues me hago más floja porque no me alcanza el día. Hoy nos levantamos a las 9 de la mañana. Imagínense, siento que no. Pero pues no hay de otra. Si hay en la tarde, pues la voy a tener que ingresar a María Fernanda, que termine su ciclo de tercero de kinder, y ya ver si para este año, que son las inscripciones a primero, encuentro lugar en la mañana. Pero para Ivana no hay lugar en la mañana, y fui a la escuela en la tarde y me dijeron que la directora estaba incapacitada y que pues me iban a marcar hasta que llegara la directora. Así que pues igual iban hasta con tareas así en línea, pero pues no es lo mismo, no es lo mismo. Y se me ha hecho bien difícil, les digo, hacer limpiezas porque estoy, y esténse quietas y pónganse a hacer la tarea y hagan esto y hagan lo otro. Entonces no me he podido acomodar. Pero pues hoy ya terminé con mis videos anteriores que les acabo de subir de las fiestas, de las vacaciones. Así que pues ya hoy les voy a hacer un mini vlog. Hoy les digo que mis papás se quedaron esta semana conmigo y los quiero aprovechar al máximo, porque pues casi no vienen, casi no han venido, pero pues yo me los quería traer. Y ya ven que les he dicho que mi papá estaba malito. Ven. Buenos días. Ya ven que les he dicho que mi papá estaba malito, así que pues me los traje un ratito aquí que estén conmigo. Y pues yo cocino con mi mamá, ya tenía años que no cocinábamos juntas. Ahorita se quedó un ratito, pero pues ya, ahorita se quedó un ratito ahí en la casa. Y pues me vine a retocar unas uñas porque se me cayó una, así que me está lastimando mucho mi mano. Y ya pues una hora, me vine un ratito nada más a ponérmelas y ya me regreso a la casa a hacer limpieza. Así que hoy sí me van a acompañar a hacer limpieza. Mi mamá va a hacer este caldito de res o cocido, como ustedes lo quieran llamar. Y pues vamos a comer ahorita juntos. Y hoy voy a llevar los papeles para el kinder para María Fernanda, y pues a ver qué sale durante el día de hoy. Así que sean bienvenidas otra vez, y gracias por todas las personitas que han llegado al canal, que me han dado unos buenos comentarios.
Y eso me motiva a seguir haciendo videos porque sé que les gusta mi contenido. Hay gente que pues no le va a gustar mis videos, pero pues no pasa nada. No a todos les va a gustar un contenido, no a todos les va a gustar mi canal. Así que pues los que sí les gusta, pues bienvenidos. Y gracias por darme la oportunidad de mostrarles mi contenido. Ya salimos de las uñas, así que ya compré la verdura para el cocido. Así que vamos a ir ahorita a Bodega Aurrerá a comprar jabón para lavar mi ropa. Y me voy a pasar acá enfrente, que está la carnicería, para comprar las tortillas. Así que vamos, porque ya se nos hizo bien tarde. Chicas, pues ya voy a llegar a mi casa. Nada más que hoy amanecí como muy platicadora. Hoy quise platicar mucho con ustedes porque siento como que ando muy desviada con el canal. Una, porque yo quería como que hacerles un house tour de mi casa ya amueblada. Otra, porque quería hacer como una limpieza antes de decorar mi casa, pero pues no me dio tiempo. Así que pues ahorita ya está la casa medio ya decorada con sus cuadros, de detallillos que ya tiene la casa. Así que pues ahorita nada más voy a hacer una limpieza en la planta de abajo, porque pues ya quiero como que más o menos mostrarles mi casa, más o menos cómo ya está. Así que pues ténganme un poquito de paciencia. En verdad que estos mesecillos, este mes más bien, sí se me ha hecho como muy pesadito, no me he podido acomodar. Pero pues ahorita les voy a grabar un poquito de mi limpieza en mi planta baja, porque ahora ya son dos plantas. Y pues ahorita voy a cocinar con mi mamá, así que les voy a grabar un poquito porque quiero que mi mamá vea estos recuerdos, porque le gusta ya ver mis videos y ya, grábame, me dice. Ay, ahí salí en el video, y se emociona. Así que ahorita pues ya vamos a hacer de comer y pues provechito para todos. Acompáñenos y acompáñenme a motivarme a hacer mi limpieza de mi hogar. Ya llegué. Ay, qué peinada estás. Es la llorona. Vale. Según ya barrió ella y entonces. Miren, así está la cocina. Así que mi mamá ya me ayudó a lavar los trastes. La carne se está cociendo, entonces en lo que se cose, voy a limpiar toda la cocina para ponerme a picar la verdura. Así que vamos a limpiar todo este desorden.
chicas, y la verdad es que yo ya extrañaba hacerles un video de mi limpieza ahora en mi nuevo hogar. La verdad es que no me he podido como acomodar en hacer las limpiezas, pero ahorita les muestro cómo yo me he estado adaptando a limpiar mi casa, cómo yo misma he visto con qué productos queda mi casa o con qué productos no. Así que ahorita a mí se me ha facilitado mucho limpiar lo que son las paredes de mi cocina con Windex nada más, y en la parte donde cocino pues le pongo un poquito de desengrasante, y lo que es toda la parte de la barra de la cocina pues solamente le pongo Windex y Fabuloso, y me ha quedado muy bien toda esa parte. Para lavar los trastes, pues la verdad que es una chulada lavar ahí los trastes, porque no me mojo tanto como antes. Antes terminaba empapada mi ropa de agua, porque pues como que me salpicaba mucho el agua o era muy brusca yo para lavar los trastes. Pero ahorita que tengo pues mi lavadero así bonito, no me chorreo tanto, solamente lavo mis trastes y al final termino limpiecita. Ya después de que termino de lavar mis trastes, lo que yo hago es secar lo que es la tarja para que no se quede manchada de lo que es el jabón y se vaya a empezar como a percudir. Así que pues yo la lavo y la seco para pues que se quede limpiecita. Ahorita me voy a pasar a lo que es mi anticomedor. Y esa es la parte pues más fácil, porque pues casi no comemos ahí, solamente pues como desayunamos. Y le estoy dando ahorita como que una limpiadita a las sillas de mi anticomedor, porque son como de terciopelo, así que pues sí les cae como varios polvito y todo. Pero entre que hacía limpieza y entre que le ayudaba a mi mamá, porque pues mi mamá me dice que primero es la comida y después es la limpieza, y yo estoy acostumbrada como que primero hacer mi limpieza y después hacer la comida. Así que pues ahí estaba yo como que corriendo entre que le ayudaba y entre que picaba la verdura. Pero pues ya ahorita lo que estoy haciendo va a ser barrer y dar una trapeadita. Y pues ahorita me pasé a lo que fue limpiar mi sala. Yo todavía emocionada limpiándola, pues la verdad es que yo nunca había tenido una sala, así que trato como que de acomodarla, que se vea bonita. Mi esposo fue el que eligió los colores de los cojines, porque pues yo no sabía qué color ponerle. La verdad es que a mí no se me da lo que es las decoraciones de mi hogar, así que pues estoy haciendo lo más que puedo. Lo que he estado notando en esta casa, que se mete demasiado el polvo, siempre que barro sale como mucho polvito, así que eso es lo único que le estaba batallando aquí. Pero la verdad que pues estoy bien emocionada cada vez que yo limpio mi casa, porque pues como que veo todo que se empieza a agarrar forma, se empieza a ver muy bonito. Mi comedor es amplio, la verdad es de que no estorba mucho, si puede sentarse uno a gusto sin pegarse a la pared la silla o que la silla pegue a las escaleras. Así que pues ahorita me pasé a lo que fue limpiar el comedor, porque solamente dejé ahí todo aventado y me fui a arreglarme las uñas. Así que ahorita voy a estar limpiando lo que es el comedor y parte de la sala.
verdad que para trapear se me ha facilitado muy, muy, pero muy bien. Este piso ha sido muy noble. Es sucio, la verdad que como es clarito es sucio, pero para trapearlo no se me dificulta nada. Trapeé igual que cuando trapeaba en mi anterior casa. Igual le daba dos trapeadas, una con el trapeador bien mojado y al final secaba y este piso queda muy bonito. Así que pues hoy fue una de mis rutinas que la verdad la gocé. Me gustó mucho compartirles cómo yo me estoy adaptando a mi nueva limpieza. Hay cosas que no he podido como saberla limpiar, como lo que son los baños, los canceles del baño y mi barandal que es de vidrio. La verdad sí me ha costado trabajo dejarlos limpios, pero pues ya voy poco a poquito agarrando mi rutina. Aquí le estábamos batallando mi hijo y yo para poner el sillón porque como que se engancha, pero pues ya al final quedó. Y yo aquí pues estoy haciendo el intento de acomodar mis cojines para que se vean bonitos. Les digo, yo no sé nada de decoración y también no sé cómo acomodar para que se vea bonito. Así que pues poco a poquito me voy enseñando. Chicas, pues espero que les haya gustado mucho este video y espero que les haya motivado para hacer su limpieza de su hogar. Así que pues nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y gracias en verdad, gracias por ver cada uno de mis videos, por regalarme un bonito comentario, un bonito like. Así que pues nos vemos en la próxima. Nos vemos. Bye.